EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por TQ Merch, Close to Home. Beirut Abdoral, la auténtica comida libanesa. Tome Cimax y llegue a los 80 sintiéndose de 40. Midtown, carnes y más. Visítanos en la 10400 Northwest, 33 Street, local 120 en Doral. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al cierre en la señal de EBTV. Es un gusto iniciar este espacio, compartir con ustedes todas las informaciones que se han venido desarrollando durante la jornada de este día martes. Muchas informaciones, le comento algunos titulares rápidamente. Gobierno interino y Estados Unidos firman acuerdo de cooperación para la reconstrucción de Venezuela. De este tema hablaremos el día de hoy. También en información que tiene que ver con materia económica y energética de Venezuela, hay muchas noticias, sobre todo preguntas. ¿Cómo quedará la vida en torno al petróleo de Venezuela después que la industria está totalmente destruida y también se están cerrando las puertas para vender la poca producción que puede tener Venezuela? Vamos a desarrollar más adelante este tema con un excelente entrevistado. En otras informaciones, el presidente Juan Guaidó también convocó para una movilización en la calle el próximo 24 de octubre. El motivo principal de esta movilización es exigir mejor servicio eléctrico en Venezuela. Realmente debería ser entonces una movilización constante, porque en Venezuela nunca hay buen servicio eléctrico. Y por ese motivo y tantos otros, pues las personas deberían mantenerse en la calle. El tema es que Guaidó llamó a retomar las calles, a mantenerse en una protesta. Venezuela sigue siendo noticia, no solamente dentro de Venezuela, sino también más allá de sus fronteras, en Ecuador, en plena crisis que está atravesando este país, donde se decreta un toque de queda, sale el tema de Venezuela porque al parecer hay denuncias que la dictadura de Nicolás Maduro podría estar fomentando las protestas violentas que se han generado en esta nación y que además Rafael Correa, según han denunciado un parlamentario ecuatoriano, estaría en Venezuela, específicamente en Barquisimeto, Estado Lara. Nosotros vamos a seguir en donde está la noticia, por eso vamos directamente a establecer contacto con Néstor Aguilera, periodista ecuatoriano. Un gusto, Néstor, saludarte nuevamente. Bienvenido al cierre. ¿Cómo está cerrando la jornada hoy en Ecuador? De forma muy compleja, Shane, amigas y amigos, buenas noches. Toda vez que el gobierno del Ecuador, tal como tú lo mencionaste, puso en vigencia el decreto número 888, que dispone, entre otras cosas, la restricción del tránsito y la movilidad en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones. Estoy revisando textualmente lo que menciona, estratégicas de lunes a domingo entre 8 de la noche, es decir, iniciándose ya en este momento hasta las 5 de la mañana del día siguiente, esto mientras dure el estado de excepción. Este ha sido el tema que ha sonado con más fuerza en las últimas horas acá en nuestro país y también nuevos hechos de violencia en los que han participado lamentablemente representantes del movimiento indígena. El más delicado fue la toma momentánea de la sede de la Asamblea Nacional pasado el mediodía y también lo que fue la incursión en las instalaciones de la Contraloría General del Estado. Había denuncias de que lo que se pretendía era borrar evidencia o por lo menos investigaciones que lleva adelante la Contraloría General. Sin embargo, esto también hay que mencionarlo, no es que sea tan fácil de llegar a determinarse, de que efectivamente había personas que querían hacer aquello. Shaina. Te pregunto, Néstor Correa, ¿qué se sabe del paradero de este señor? Una denuncia afirma que está en Barquisimeto, Estado Lara, en Venezuela, y también además se conoce que él está solicitando se anticipen unas elecciones en Ecuador. ¿Cómo no? Lo que se conoce aquí es lo que publica el expresidente Rafael Correa a través de las redes sociales, principalmente de Twitter. En horas de la mañana él hizo una publicación en la que, de acuerdo a quienes hemos podido ver ese video, se aprecia que por lo menos
estaría en un lugar que no parece ser Venezuela. Sin embargo, hay mucha desconfianza frente a cuándo pudo haber sido grabado ese video. No se descartaría la posibilidad de que se encuentre en otro país, pero eso no ha podido ser comprobado. Y adicionalmente también esa noticia no ha sonado con tanta fuerza acá en el Ecuador, ya que tenemos problemas bastante más serios en este momento. A ver, también se habla de un militar que sería un enviado especial del régimen de Nicolás Maduro para desestabilizar Ecuador. El nombre de este militar es Óscar Navas Tortolero. Sería el operador fugitivo de Rafael Correa con grupos de infiltrados militares en Ecuador y civiles alzados que buscan tumbar al presidente Lenín Moreno. ¿Qué información manejas? ¿Cómo no? Estuve tras la pista de este dato. Óscar Navas Tortolero, para quienes no lo saben, fue embajador de Venezuela en el Ecuador hace unos años, cuando aún se encontraba con vida el expresidente Hugo Chávez Frías. Él estuvo durante una buena temporada, por lo menos unos 5 a 7 años de lo que yo recuerdo, y él abandonó posteriormente la misión diplomática acá en el Ecuador. Intenté con la policía ver si era posible obtener el registro migratorio para saber si efectivamente él ingresó por un paso regular, hablo de la frontera terrestre o también a través de uno de los aeropuertos del país. Sin embargo, el día de hoy ha sido tan conflictivo que lamentablemente no, la policía no me pudo proporcionar ese dato. Sin embargo, espero yo poderlo obtener en las siguientes horas. Te pregunto, Néstor, ¿cómo es el tema de la separación de poderes en Ecuador? En este momento hay independencia de poderes, el legislativo, del judicial. ¿Cómo actúan las Fuerzas Armadas del Ecuador ante estas protestas y la posibilidad de un llamado a elecciones anticipadas o que el presidente Lenín Moreno no concluya su mandato? Cómo no, aquí hay un punto que es importante abordar, Sheina. En cuanto tiene que ver con la primera parte de tu pregunta, con el apoyo al presidente Lenín Moreno, hasta el momento ese es totalmente evidente por parte del jefe del Comando Conjunto, no se diga el ministro de Defensa Nacional, pero también de los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Eso se hizo evidente ayer, en horas de la noche, después de que conversamos en el programa, cuando el presidente, junto a los miembros del alto mando militar, participó en una cadena nacional de radio y televisión. Esto ha sido reiterado también desde las Fuerzas Armadas. Él cuenta con el apoyo de ellos, por lo menos hasta aquí se lo ha dicho públicamente. En cuanto tiene que ver a la segunda parte de tu pregunta, recuérdamela, por favor, Sheina. Sí, sí, realmente se espera o cómo actuaría la independencia de poderes en el Ecuador. Ok. Bueno, hasta aquí, por lo menos, vamos con la función legislativa. Una semana no ha sesionado la función legislativa y hay cuestionamientos de ciertos sectores de oposición, especialmente aquellos que son más cercanos al expresidente Rafael Correa, porque demandan que el presidente de la Asamblea convoque a sesión para tratar los graves incidentes. De hecho, ellos son partidarios incluso de que se aplique lo que menciona la Constitución en cuanto a una eventual destitución del presidente de la República, como yo se los he mencionado también el día de ayer. Sin embargo, eso no ha tenido eco y la Asamblea Nacional no ha podido sesionar en su pleno, por lo menos en las últimas horas y también, por qué no decirlo, ya una semana aproximadamente. En cuanto tiene que ver a la función judicial, también hay independencia, por lo menos siempre se ha dicho eso. Sin embargo, también hay quienes cuestionan y dicen, bueno, que está cercana o que es cercana al presidente Lenín Moreno. En todo caso, ahorita sí, la justicia tiene que operar de manera muy severa y eso es lo que el país entero espera frente a los hechos vandálicos de violencia que han ocurrido en los últimos días. No se ha proporcionado hasta el momento una cifra oficial de personas detenidas, pero lo que sí se espera es que la justicia opere de manera eficiente para poder sancionar a quienes han participado en hechos tan lamentables como la destrucción de bienes públicos y la agresión a personas también en las calles del país. Néstor, me queda muy poco tiempo, pero necesito consultarte. Hoy Almagro dice temer con que Lenín Moreno no pueda concluir su mandato. ¿Está esperando el Ecuador ayuda internacional para poder tener un mediador en este conflicto? ¿Es necesaria la ayuda internacional o simplemente el Ecuador puede solo solventar este problema? Bueno, hasta aquí lo que ha dicho el gobierno nacional es que se encuentra abierto también frente a la posibilidad de establecer un diálogo, incluso frente a un pedido de la Organización de Naciones Unidas, no se diga también en el caso de la Organización de Estados Americanos. Hay apertura, por lo menos, a que eso ocurra. Sin embargo, todavía no se descarta que se pueda encontrar algún tipo de solución internamente. Es decir, abrir la posibilidad de un diálogo entre el gobierno nacional y representantes del movimiento indígena. Vamos a ver qué sucede el día de mañana y si eso se
puede concretar o si será necesario que algún organismo internacional, como tú has mencionado, la OEA o la propia Organización de Naciones Unidas, pueden intervenir y encontrar una salida, porque ya vamos una semana en esta situación y definitivamente el país necesita retornar a la tranquilidad, a la normalidad y ponerse a trabajar. Gracias, Néstor. Muy amable y seguiremos en contacto. Feliz noche. Feliz noche también para ti. Buenas noches. Néstor Aguilera, periodista en el Ecuador. Hacemos la pausa. La primera en el cierre. Regresamos con más.